Estamos armando una gran mascarada para el día 24, ¿no es cierto?, el Día de la Identidad. La idea es armar una secuencia de talleres, 4 talleres por semana vamos a armar, donde puede participar la comunidad en general, están todos invitados. Vamos a encarar una técnica muy sencilla, que no lleva mucho tiempo, es bien directa la técnica, y la idea es el día 24, estas máscaras que van a estar en blanco, es entregarlas aquí en la llave, ¿no es cierto?, y desfilarlas hasta el centro cívico, donde allí mismo le vamos a dar color, o sea, le vamos a dar la identidad misma. Bien. Esto comienza entonces hoy, será durante todo el mes de marzo. Exacto, esto comienza hoy y serían 4 talleres semanales que los vamos a distribuir en diferentes puntos de la ciudad, como para que puedan participar todos, ¿no?, en diferentes horarios también. Bien. ¿Cómo surge entonces esta iniciativa, Ana? Esta iniciativa surge la segunda actividad que hacemos juntos, la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo. En fechas claves estamos trabajando juntos, esta es una importante, 40 años del golpe de Estado, y la relación con la máscara que nos une a nuestro referente en Bariloche, que es Quique Mayer, que ha realizado innumerables muestras y propuestas, porque la máscara es una técnica que permite ocultar y desocultar a la vez. Le ocultamos quizás en lo cotidiano a partir de las máscaras cotidianas que utilizamos en distintos espacios de abordaje comunitario y personal, no por lo careta, sino por lo que implica la máscara, que a la vez desenmascara historias, referentes, y nosotros como país tenemos una historia de miles que nos habitan y que queremos visibilizar, hacerlos presentes en una fecha tan importante para el pueblo argentino. Qué mejor entonces desde la gestión convocar a Quique y a su grupo de trabajo. Estamos convocando a escuelas, universidades, sabemos, con nombre y apellido, personas que a lo largo de los años han tenido una especial vinculación con el tema de la máscara, como Eugenia Valente, Claudia Fandiño, Alejandra Esfrégola. Con ellos vamos a contar, los estamos invitando también a los teatreros, porque esto tiene una cosa también muy importante desde lo estético, desde lo corporal. La vamos a usar, la máscara no va a quedar expuesta, sino que se va a poner en movimiento. Por lo cual también convocamos a los músicos que nos acompañen en la marcha, la música entrelazando esto que va a ser muy conmovedor desde el uso de la máscara, ¿no? Todo esto que hoy ponemos a jugar con las manos en la masa, que estamos todos haciendo este trabajo que ustedes pudieron ver recién, cuando la máscara se pone en movimiento, conmueve, resuena con nuestros personajes internos, con nuestra historia de país. Y esto tiene que estar bien compartido. No podríamos hacerlo si no nos estamos apoyando unos a otros en conmemorar una fecha tan sentida para la Argentina. Ana, ¿podría haber algún problema con la visita de Obama en San Carlos de Bariloche, justamente el día 24? Lo podríamos invitar a compartir la propuesta y si tiene ganas que camine con nosotros, dado que sería importantísimo que el presidente de los Estados Unidos se conmueva, moverse con, quiere decir conmover, se mueva con nosotros a fin ideológicamente a conmemorar un momento tan crucial para la Argentina. Y saber si viene con máscara o sí. Bueno, si trae, seguro se va a desenmascarar con el uso de la máscara.